Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. La administración municipal realiza una mesa jurídica para analizar la situación de las invasiones Bello Horizonte 2, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Brisas de la Popa, tras la resolución firmada y emitida por el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uía, que autoriza el desalojo de los predios el próximo 4 de febrero. Todas las opciones jurídico-legales están sobre la mesa. El alcalde Mello Castro nos ha dado la instrucción puntual de analizar con mucha rigurosidad, juicio, pero sobre todo con responsabilidad, cada una de las opciones, y todas las acciones van a ser abocadas. Lo que está claro es que la administración municipal tendrá que agotar todas las instancias posibles tendientes a, de una vez y por todas, dar una solución de fondo a esta problemática. El vallenato Camilo Andrés Zúñiga Salazar asumió como cónsul de Colombia ante el gobierno del Reino Unido de Noruega. El vallenato egresado del Colegio Gimnasio del Norte, inscrito en el escalafón de la carrera diplomática y consular, tomó posesión de ese cargo ante la embajadora de Colombia de ese país, Ángela Montoya, luego de su designación por el presidente Duque mediante decreto 2125 del 26 de noviembre de 2019. Tres personas fueron capturadas en Río Frío, Magdalena, después de que supuestamente transportaran a bordo de una ambulancia un cargamento de droga. La narcoambulancia había salido desde el municipio de Río de Oro, en el sur del Cesar. Hoy 186 familias son felices, gracias al subsidio de vivienda entregado por Confa Cesar. Acabamos de entregar 186 subsidios de vivienda por un valor de más de 4.500 millones de pesos. Atención cesarenses, empleo sí hay. Mañana el gobierno nacional socializará una convocatoria que ya está abierta. ¿De qué se trata? Aquí les contamos. La socialización se realizará mañana miércoles en el Auditorio Consuelo Araújo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luques, desde las 10 de la mañana a las 12 del día y desde las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, mientras que en Aguachica se realizará el viernes. Un total rechazo a la propuesta de la NIF hizo el presidente de la Junta Directiva de Confa Cesar. A nosotros los empresarios nos sorprendió esa declaración, que indudablemente quedamos estupefactos, porque la gran verdad que el aporte que hace la empresa, el 4% de la nómina, se ve reflejado en el desarrollo y en la importancia que se le da a esos programas.